dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Bienvenidos, como siempre, con esta sintonía. Les deseamos las buenas noches. Les decimos que vamos a hablar mucho del Cádiz a lo largo de la próxima hora, aunque me parece que el discurso ya se lo tienen ustedes aprendido. Hoy noche de tertulia que se adelanta prácticamente a una previa que viene estando presente desde hace prácticamente dos semanas. Hablamos de nuevo de ese rival que tenemos ya muy visto, pero a fuerza de hablar, pues seguramente vamos a confiar en lo que decimos, que son mensajes optimistas de que este domingo refrendamos el ascenso a segunda división. Lo hablamos con un compañero que se incorpora a esta mesa, Joaquín Revuelta, entrenador nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Espero que optimista, ¿no, Joaquín? Sí, sí, yo digo que yo no soy un optimista compulsivo, sino un optimista responsable. Sí, bueno, ahora me dice la responsabilidad por dónde van los tiros. Saludamos también al otro flanco allí de aquella parte, Ramón Blanco. Muy buenas noches, ¿qué Miriam? ¿Tal? Muy bien, Nacho está con la escopeta, no sé si me quieren matar o es por la chaqueta, pero bien, yo quizás soy un poquito, ¿cómo te podría decir yo? Más, o sea, responsable, o sea, quiero que Hacienda caiga dentro de una responsabilidad y creo que mi respuesta es correcta a los pensamientos que tengo en cuanto creo que el Cádiz ha demostrado que puede ganar o empatar en Irún y ascender. Por eso siempre voy manteniendo esa postura, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo está el optimismo de Antonio Díaz, que viene hoy de amarillo. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy optimista como los periodistas de Irún, ¿no?, que entraron en la prensa del norte y allí dicen que se le maltrató aquí en Carranza con el árbitro y todo. Que se le maltrató. Y que van a ascender. O sea, ellos son optimistas, yo soy también optimista y digo que vamos a ascender allí en Irún, que el Cádiz sí va a ser equipo de segunda división. Bueno, señores, más maltratado me parece a mí que fueron los tobillos de muchos jugadores del Cádiz. Buenas noches, Nacho Limón. Buenas noches, Miriam. ¿Y tu optimismo qué? Sigo pensando que el Real Unión tiene un gran problema y es que el Cádiz tiene que visitar Irún. Señores, que tiemble. Está como el psicólogo. Que tiemble. Que tiemble Irún, que va para allá el Cádiz dentro de poquitas horas. Y lo de las copetas es porque a Ramón le han dejado el tipo de los peperonis. ¿Cómo es la escopeta, ¿cómo es, Ramón? Nacho? No. Vamos a ser serio, que hay una cosa muy importante el domingo. Bueno, pero eso no significa que eso se alegría, trate con buena cara. Eso mismo, alegría, contagiados por esa ilusión, por ese optimismo que estamos comentando, tenemos que centrarnos también en la actualidad, que no es poca y que le resumimos en nuestros titulares. Hasta ahí el avance, mejor entrar ya en detalle en cada uno de esos asuntos, así que comenzamos con el entrenamiento del Cádiz hoy celebrado en el Estadio Carranza, si no me equivoco. Y mañana en el Rosal y el sábado otra vez en Carranza a puerta cerrada y saldrá el equipo a las 12, sale la expedición para coger el vuelo charte en el cual también vamos nosotros, Onda Cádiz. Bueno, pues ahora le contamos un poquito más acerca de ese vuelo y de los planes de viaje, pero antes nos vamos al estadio, sobre todo para saber cómo están los que más nos preocupan en este caso, que son Mariano y Raúl. Está todo bien. Bien. Han estado entrenando al margen, ¿no? Porque es normal, no sé, no han estado con el grupo, pero bien, yo confío plenamente en que estén para el domingo, o sea, que son capaces porque son jugadores muy fuertes y Juan Soya está trabajando con ellos. Hoy le hemos visto que le ha dado un palizón Ramón, no lo hemos visto los tres ayer, le ha dado un palizón Juan Soya a Mariano y confío que esté la única, en eso. Lo que pasa es que me da la impresión
que allí, por como juegan esta gente, con las patadas que dan aquí, allí le van a dar más. Es igual, eso es lo mismo. Hay un árbitro... Además, creo que va a ser el objetivo desde el principio del partido, estoy convencido de ello. El Cádiz ahora mismo, yo creo que, quitando la duda importante de Raúl López, sí, que todavía claro. No sabemos si puede contar o no para el domingo, los demás están todos bien. Bueno, por supuesto, Juanma Hernández, ¿no? Sí, Juanma, y De la Cuesta, que no tiene ficha. Sí. El resto están todos en disposición del técnico, yo creo que... A final de temporada tampoco son muchas bajas, la verdad que se cuenta con una plantilla amplia. Y nada, irán todos allí a Irún y luego tendrá que elegir 16 jugadores, los que crea más conveniente, porque el banquillo también va a ser importante, va a depender mucho porque, como dice Antonio, pueden pasar muchas cosas, lesiones, expulsiones, y el banquillo, hay que llevar un banquillo que se adapte un poquito a cualquier posibilidad de cambio que se necesite, ¿no? Gente que pueda jugar en varias posiciones. Porque el domingo pasado, por ejemplo, banda no teníamos, ¿no? Y fue un partido que quizá al final necesitábamos un hombre en banda. Después de verlo el partido, quizá es fácil hablar, ¿no? Pero bueno, la realidad fue esa, que al ello quedarse con uno menos y después con dos menos, quizá si hubiésemos abierto el campo más, hubiésemos tenido más posibilidades. Pero claro, tampoco tenía un hombre de banda a banda. Al quitar a Enrique entró Frank Cortés, que es más hombre de tirarse al centro, y Joaquín, que es el profe nuestro de los entrenadores, que me dice usted? No, que no me has dejado muchas posibilidades de continuar. Has hecho un esquema casi completo, ¿no? Muy correcto desde mi punto de vista de lo que pasó el domingo. De todas maneras, yo creo que tiene que haber cambios en el equipo, ¿eh? Para este partido necesita algún otro jugador que cambie un poco la dinámica del juego, porque si jugamos como jugamos el domingo, sin tener la posesión de balón, perdiéndola en muchos momentos, no teniendo mucha profundidad para salvar esa defensa adelantada, y tenemos que tener mayor movilidad de los hombres y mayor movilidad del balón, es decir, darle un poquito de velocidad al juego, porque si no, este equipo a mí me demostró que estaba muy bien organizado, que tácticamente sabían lo que tenían que hacer, psicológicamente también sabía lo que tenían que hacer, lo que tenían que hacer. No sé si os acordáis de la trifulca del delegado. Estaba todo preparado. Todo preparado para perder tiempo. Y sobre el terreno de juego, el Real Unión de Irún, a mí me pareció que era un equipo que estaba trabajado. Estaba trabajado, pero eso no significa que no podamos ganarle. De hecho, les ganamos y podemos ganarle allí también. Pero habrá que cambiar un poco la dinámica, sobre todo, de la posesión y del traslado del balón. En cuanto a lo que dices tú, yo tengo una sola duda en el equipo. Yo creo que Nacho también, porque lo hemos hablado esta semana, y Antonio también. La posibilidad de que juegue Dani Fragoso en el centro del campo, Juan Madelgado, que se meta con Mancilla de Santa. Y adelante un poquito más abajo. Y adelante Ormazábal. Y como tú bien dices, pues si no vamos a tener el balón, necesitamos gente de trabajo, no gente de que juegue. Aquí, tú cuando normalmente pones a un jugador con una característica es para que haga esa característica, que es cosa que ahora mismo no, claro, la estamos haciendo. Y si no la hace... La pelota, ¿cuál? Entonces, claro, si ese jugador no termina de entrar, entonces buscarás otro, lo que estaba comentando Joaquín ahora mismo, ¿no? Entonces, es la posibilidad que pueda caber. Pero bueno, él ha cambiado muy pocas veces, él ha confiado casi siempre en el 11 que habitualmente está saliendo, pero bueno, este partido es distinto, es un partido donde hay que ir a por todas, donde se necesita muchísimo trabajo y donde siempre tiene la posibilidad de hacer un cambio para cambiar un poco la dinámica, pero el trabajo va a ser duro, va a haber que gente que choque, que pelee, y como dice Joaquín, es un partido complicado, no porque ellos vayan a ser mejor que nosotros, ni mucho menos, es un partido único, ellos saben que se la tienen que jugar. Sí, pero este partido tiene matices, tiene matices, sobre todo matices tácticos, es decir, yo estoy convencido de que el que mejor conoce a sus propios jugadores es Javi Gracia. Ahora, empecinarse en no cambiar, cuando él tácticamente cree que debe cambiar, que cambiar. Es que no jugamos un ascenso. No podemos empecinarnos en decir, bueno, es que como el equipo tal, sabemos que este partido es otro partido, es distinto, y hay que tener en cuenta una cosa, que hay que quitarles el balón a ellos antes de que preparen ese ataque directo, que aquí no lo hemos hecho. El centro del campo, en este partido, el centro del campo de ellos, temporizaron cuando les dio la gana, tuvieron el balón cuando quisieron y hacían ataques directos muy rápido. Lo que pasa es que Goicoechea estaba solo, no había una sintonía ni sincronía entre su acción de control de balón y pase a los laterales o una segunda línea que no la tenían organizada, por ahí fallaron los ataques directos.
pero no vayamos a que lo hayan corregido y que el próximo domingo lo consigan. Yo creo que eso que había dicho de Ormazaba más adelante es una buena solución táctica, sobre todo para impedir que salgan rápido en ese ataque directo, ¿no? Sí, yo he estado, luego hablaremos también un poquito del rival, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he estado buscando a ver qué posibilidades tenían ellos, ¿no? Y ellos tenían gente, por ejemplo, Juan Domínguez, que es el primo de Eric. Es un jugador que lleva bastante gol y me han hablado muy bien de él. Y entonces sería el hombre... ¿Le marcó dos al Madrid? Exactamente, entonces sería el hombre al Madrid le marca cualquiera hoy. Posiblemente acompañar a Goicochea, que yo creo que Goicochea en su casa tiene que ser un jugador muy, muy peligroso, porque juega muy bien de espalda a puerta, aguanta muy bien al defensa por detrás suyo, le gusta tener al defensa detrás suyo porque lo maneja con el cuerpo. Exacto, así es. Y entonces yo creo que Eneko Romo sería el hombre que se metiera en el doble pivote, se va a poner detrás de él. Y entonces tendríamos a Basolo, que demostró que es muy buen jugador, muy banda izquierda. Muy bueno. Y luego Manu García, que no tuvo mucho en cuanto a ataque, pero sí trabajó muchísimo trabajó una con la banda. Entonces, va a ser un equipo que vamos a tener que estar muy atentos. Correoso, el equipo es difícil. Porque casi, ellos los cinco de atrás no van a cambiar su manera de jugar. Los cinco de atrás se van a quedar atrás. Adelantando línea. Con el, pero yo tengo una cosa que ha dicho antes Joaquín Ramón. Yo creo que el Irún va a jugar mucho al juego directo, ¿eh? Allí, yo creo que sí. Enrique ha dicho hoy una cosa que luego lo escucharemos y es la verdad. Ellos con el 1-0 no van a salir a quemar las naves. Ellos van a ir poquito a poco porque saben que hay 90 minutos. Ellos lo que van a buscar es que el Cádiz no marque, que el Cádiz no llegue arriba. Y entonces ellos confían en su poderío también. Ellos saben que Balón Parado es un equipo que igual aquí no le hicieron mucho daño. Hay que evitar faltas laterales, sobre todo. Igual que el Cádiz hizo daño aquí, ellos también nos pueden hacer daño. Y entonces es un equipo que va a ir poco a poco. Y me imagino que luego, si no consigue el gol, pues sí tendrá que irse a tumba abierta, pero cuando 15-20 minutos antes de que termine el partido, no más. Porque ellos y ahí es donde el Cádiz puede hacer daño. Exacto, ahí es donde viene. Pero bueno, que el Cádiz también, si ellos no vienen a lo loco, pues también. Tampoco debería pero a lo no, loco. Pero no se tiene que quedar tampoco esperando a ver si nos hacen daño. No, tiene que ver si aprovecha alguna jugada de la suya. Sí, algún robo de esto dentro del campo. Corner. La estrategia en el fútbol es fundamental. Y más cuando son equipos muy parejos. Lo ha demostrado el Cádiz el domingo. Y el Cádiz, la verdad, que le saca muchísimo. El Cádiz tiene que jugar el partido allí. A mantener el mayor tiempo posible la posesión de balón. Es decir, que no le marquen goles, bien organizaditos detrás, el centro del campo trabajando en defensa, porque en ataque no sé si vamos a poder. Primero en defensa, cuando podamos en ataque. Mucho, y sobre todo, el peligro que le puede crear el Cádiz al Unión es que consiga ataques combinativos. Ataques combinativos. No importa el tiempo, que no les importe el tiempo, toma, llegar no y tratar de marcar, porque mientras estamos en ese ataque combinativo tenemos la posesión de balón, y si lo perdemos lo vamos a perder muy lejos con el equipo organizado. Que te da tiempo organizarte atrás, claro. Sí, pero mister, el otro día, por ejemplo, sí que vimos que el CAI defensivamente estuvo bastante bien. Muy bien. Solo que en el juego combinativo que viene desarrollando habitualmente, aparte de que no estuvo acertado en el último pase, ellos cada vez que llegábamos a tres cuartos de campo cortaban el juego directamente. Y como fuera, además. Claro, pero bueno, siempre decimos lo mismo, es que este equipo va a dar muchas patadas, en ningún partido se regalan caramelos ni Coca-Cola. Eso es el fútbol. El fútbol es que unos son más duros, otros son menos duros, si no violan el reglamento, pues ahí están. De todas las maneras, como ya lo sabemos, lo que hay es que es precisamente mover el balón. Pero es que hay que mover el balón. Si no se mueve el balón. Joaquín, hay una cosa que yo creo que propició a las entradas fáciles también. Con el balón, o sea, el tío casi encima del nuestro, porque no salimos con el balón bien controlado desde atrás. Entonces, claro, nosotros, al no salir con el balón bien controlado, los pases eran bastante distancia, de 20, 30 metros, cosa que el defensa te daba opciones a ir detrás del delantero y meter. Pero cuando salimos con el balón controlado, con capacidad de llevar el balón de cara, ya tienes otra historia. Pero es que no el domingo no pudimos hacerlo. O sea, ni por banda derecha, ni por banda izquierda, un poquito después con Sifu, que fue el hombre que entró con más, con más chispa, me parece, ¿no? Al partido le cogió bien el ritmo, pero ni Cristian, ni Enrique, en el centro del campo, ni Andrés Fluke, ni Ormazaba, Carlito Caballero no encontraba. Ormazaba jugó con fiebre. Vale, no, si yo, no, pero escúchame. Y se lo notó además. Yo no le pongo ninguna pega a ningún jugador del Cádiz. En cuanto a entrega, Sí, pero la banda derecha no funcionó como nos tiene acostumbrados. Exactamente, o sea, yo jamás me pondré en ese aspecto porque yo creo que todo el mundo se entrega.
entrega. Pero no hicimos lo que algunas veces son capaces de hacer. ¿Pero fue más mérito del rival o de mérito nuestro? No, yo creo que Cristian no fue su día. Porque, es que hay la sensación de que el equipo no estuvo bien, no, pero no estuvo que el bien. Domingo va a ser totalmente diferente. Hombre, el técnico del Irún decía que no se ha visto al mejor Real Unión, no, pero que no tampoco se ha visto al mejor Cádiz. Eso está claro, eso está clarísimo. Eso, es que es así. El mejor Cádiz no fue. Cuando Ramón ha dicho que no pudimos, cabía la duda a los telespectadores y a nosotros mismos de que no pudimos, ¿por qué? Porque ellos fueron mejores y yo digo que no. No pudimos porque en este partidito no salieron las cosas como tenían que salir. Sí, verdad, pero que el domingo pueden salir porque sabemos. Eso es lo que yo le quería aclarar a Miriam, lo del optimismo responsable. Sí. El optimismo responsable, yo opino que una persona es optimista, responsable, porque opina que se pueden hacer unas cosas, pero porque las personas que lo van a hacer tienen capacidades para hacerlo. Claro. Entonces yo estoy convencido de que el Cádiz tiene la capacidad para el domingo ganar, para cambiar el signo del partido, para cambiar la dinámica del partido y sobre todo para ascender. Ascendemos, vamos, seguro. Y sobre todo también capacidad goleadora que ha demostrado el equipo en todo el periodo competitivo, ha marcado en todos los encuentros, salvo alguno contado con los dedos de las manos, y el hacer un gol allí supone que el rival te haga tres. Venimos insistiendo en lo mismo, pero es que es bastante más fácil que el Cádiz haga un gol a que le hagan tres. Claro, es que ellos tienen que marcar el gol. Nosotros, si nos marcan el gol, igual que ellos, todavía queda una prórroga, queda un penalti y tal. Pero ellos tienen que marcar el gol, a ver si lo marcan. La obligación la tienen ellos. Si tú miras bien lo que hizo el Irún, dentro de que nos gustó, pues como un equipo duro, bien plantado en el campo, sabiendo lo que hace, pero tú miras bien y no creó ni una ocasión de gol clara. O sea, yo no me acuerdo. Claro, exactamente. Claro. No creo ni balón parado, los córneres que sacaron. Pero Casillas, yo le conté que recuperó al menos 6 o 7 balones, 2 de ellos en el suelo, el resto por arriba, pero es que el portero de ellos no logró coger ni un solo balón. Claro. El primero que le llegó fue gol. Y yo luego ya no le llegaron más. Y eso, jugando de local, en superioridad numérica, con la necesidad de ascender, ahí hubo un pequeño desequilibrio, ¿no? Pero dentro de eso, Joaquín, hay un córner. Hay varias, y la jugada de López Silva. Una que da en el palo también. Luego una de López Silva que la tira y el defensa la corta porque estaba Enrique para empujarla. Un centro de Fran Cortés que la peina Ormazábal y sale rozando un palo. O sea, sin que el portero haya cogido balones, hemos tenido tres o cuatro ocasiones. Pero es que ahora ellos, dentro de que Casillas quizás cogió más balones, el portero balón aéreo, un centro hacia atrás que la cogió estupendamente, que podía llevar muchísimo peligro si pasa, y 2 o 3 balones. Yo me hago una pregunta, ¿El Jaén o el Irún es mejor que el Jaén? No, rotundamente no. A mí el equipo más parecido que he visto yo, el equipo más parecido que he visto yo este año a este Irún, ha sido el Puerto Llano, ¿no? Allí en casa, de duro, presionando, y el Cádiz jugó muy bien, ganó 0-2. No llegó el Cádiz allí 10 veces, llegó 3 y marcó 2 goles. Es que el Cádiz es un partido inteligente. Llegar una vez y gol. Yo pienso como Joaquín, que el Real Unión no es mejor que el Real. Que el Jaén. Defensivamente creo que es mucho mejor el Jaén en todos los aspectos. Y no dio patada al Jaén. Y arriba te voy a decir, tiene 2 hombres. El Jaén, Geni, muy bueno. Arriaga y Geni son 2 muy buenos jugadores. Sí, pero esta es una situación comparativa. Porque no vamos a jugar contra el Jaén. No, pero eso que está bien porque la gente parece que está un poco asustada. Es verdad, da la sensación, no sé si lo veis así, pero la sensación que existe por no haber aprovechado la oportunidad de aumentar la diferencia con respecto a Real Unión, con esa diferencia numérica. Pero eso se ha traducido en casi una sensación de derrotismo. Es al final del partido. Derrotismo en la afición, que parece que hemos perdido. Al final del partido parecía que habían ganado ellos. Que habían ganado ellos. Por eso te lo digo. Le digo al míster, el otro día en clase lo debatíamos. Cuando el equipo se puso en superioridad numérica en el minuto 9 de la primera parte y después se puso incluso con 2. No. Y nos dominaron. Pero hablábamos de que en el chip de la cabeza de los futbolistas del Cádiz estaba sobre todo mantener la portería cero. Estaba más preocupado de mantener la portería cero que de hacer un segundo tanto. Hay que ser honestos. No solo en los jugadores. En todo el entorno, el banquillo, que no encaja. Y a mí me parece correcto. Y en la postura inteligente. Ahí faltó cambiar el chip.
Ahí alguien tenía que cambiar el chip. En el momento que expulsan a uno, cambia todo. Cambia, macho. No es lo mismo jugar contra 10 y contra 11. Sí, pero si insiste, te cogen una contra, te hacen el 1-1, el 2-1. No es lo mismo 1-0 que un 2-1, Ramón. Claro, tú con 1-0 y un hombre más, te la tienes que jugar, tío. Tú tienes que ir a buscar el 2-0. Bueno, con mi punto de vista. Vale. Y cuando ya se queda con 2 menos, es que le pongo hasta el portero. No, pero es que con el, claro, con 2 menos, pero es que a partir de la segunda expulsión no se jugó. Pero no se jugó, no, es que no llegamos a puerta. Es que no, pero que es que no se jugó, Ramón. Sí, de dos pelotazos que dieron, Ramón. Pero nos tiraron dos cornes seguidos, nos tuvieron 4 minutos allí en la portería. Pero no se jugó, Ramón. Era salir al Cádiz, falta y entrada. Yo creo que de todas las maneras, estamos hablando del fútbol. La dio por todos lados. Iglesia. Fútbol, claro. Estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de ajedrez, estamos hablando de fútbol, un juego imprevisible, distinto cada minuto, distinto cada acción, exacto, distinto cada resultado, distinto todo, distinto. Que no se parece un partido a otro. Y aquí hay una cosa clara, el Cádiz lleva un gol de ventaja. Que va a casa de un equipo que es difícil, que no sé cuánto, que no sé qué, tal, que van a dar patadas, que no, porque se preparen. Claro. Pero llevamos un gol de ventaja, claro, ¿eh? Y 90 minutos para ellos tienen resolver, que hacer dos. Claro. Juan, que le voy a hacer una pregunta a tu alumno. O sea, tú preparas un partido, ¿no? Sí. Y te están pasando por encima. Tú no cambias porque el partido está preparado. No, a ver, lo que yo te he dicho antes es la importancia de mantener la portería cero, que era el objetivo principal del partido. Pero luego, el principal. Yo creo que incluso antes de marcar un gol. Pero fíjate luego lo que te digo. Hay un accidente luego. Hay un accidente, sí. Un accidente que tienen ellos. Sí. Minuto 9 en la segunda parte. Sí. Se quedan con uno menos. Sí. Ellos tienen que defender la portería suya a muerte para que no le metan más goles. Nosotros somos los que tenemos que ir a meterle más goles. No podemos estar ellos defendiendo su portería y nosotros pensando en defender la nuestra. O sea, ahí hay que cambiar el chip. Por eso te estoy diciendo que hubo un poquito... Había que cambiar el chip en ese momento. Sí, pero Ramón, tú eres entrenador. Sitúate con tu imaginación el cambio en aquel momento en el banquillo del Cádiz a falta de 6 o 8 minutos con el descuento te hacen 3 córneres o 2 córneres con 9 jugadores no salíamos de allí te tiras aguantas eso yo, es o sea, te voy a poner un a mi gracia hay que darle por lo menos la oportunidad de la duda positiva si yo estoy de acuerdo, hombre, si yo no lo digo porque en el banquillo yo sé que hay que tomar decisiones y a veces tomas decisiones exactamente. Que la gente no ve ni nadie yo te voy a hablar mi decisión año 91-92 Cádiz Figuera vamos ganando 1-0 y para mí no era un resultado que cómodo para ir a Figuera y yo hago un cambio y quito a Pepe Mejía un media punta y pongo a Fali Benítez un delantero y tengo suerte y marcamos el 2-0 claro. Fali Benítez igual me marcan y termina 1-1 pero bueno en ese hay momento que en ese momento yo pensaba pero que necesitaba un gol más para poder salvar la categoría Ramón. Y tuve la suerte de sabe lo que pasa. Muy bien, Ramón. ¿Sabe lo que pasa? Que piensa y actuar de la mejor manera. Yo fui de los primeros que dije la semana pasada, portería cero, portería cero. Yo fui el más pesado de Europa. Pero llega un momento que suceden cosas. Claro, yo ahora no tengo dinero. O sea, si me toca una primitiva, igual de estar aquí estoy en las barras. Sí, porque la quiniela no te va a hacer. Bueno, te quiero decir que las situaciones son distintas. La quiniela no acierta una. Mira, es que tenemos te gana Jesús en toda la semana. Es que tenemos la necesidad ineludible e imperiosa de salir de la segunda vez. Y eso coarta. Esa presión la tiene pero el Cádiz. Además pasa otra cosa, que Javi Gracia no quiere volver a pasar por el mal rato de Pontevedra. Él quiere ascender con el Cádiz. Estamos hablando con un entrenador con dos espinas clavadas. Dos espinas clavadas, dos temporadas seguidas con el Pontevedra y ninguna de las dos. Entonces, ahora me río porque yo terminé la promoción del Málaga, terminamos con 9. Promoción. Venga, Ramón. ¿No te acuerdas de la promoción de Málaga? Terminamos con 9 jugadores nosotros. Echaron a Quevedo y a Barla. Y el otro que no quería tomar riesgo, y yo tampoco. Yo porque tenía 2 menos. Y el otro tampoco porque iba la eliminatoria empatada. Él quiso jugar los penaltis y yo también. Pero yo porque tenía motivo para jugarlo. Con 2 tíos menos yo no podía ir a ganar un partido. Y al final las palmaron por no decidir a ir a por el partido. Bueno, con esa reflexión vamos a poner un punto. Y se me creí que era el de Ana Obregón. No, dale, no. Señores, vámonos a publicidad, que empiezo yo ya a desvariar. Un pequeño descanso y a la vuelta habla Fleurkin, habla Enrique y nos memorizamos ya del todo las imágenes del rival de este domingo. Me han dicho que el amarillo...